Noelia, ¿cómo arrancaron los talleres de canto para todas las edades? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad que empezamos enero con los talleres online. Debido al rebrote se fortaleció esto de poder encontrarnos nuevamente en forma virtual. Si bien algunos no lo eligen, otros para otros es muy, muy fácil de acceder. Y hay alumnos de todo el país. Entonces esto también es una buena posibilidad de acercarnos al canto y a otras provincias también. ¿Cómo es el formato de la clase? Bueno, son talleres en realidad. La idea es que varias personas participen porque es mucho más enriquecedor. Yo soy facilitadora de juego libre, así que todos mis talleres, desde los más pequeños hasta los talleres de adultos, son lúdicos, con dinámicas lúdicas, desafíos, nos encontramos, nos reímos, nos divertimos, pero además hacemos técnica vocal y luego de unos meses. También lo lindo de esto es que vamos a un estudio a grabar el primer demo y esto es, digamos, una experiencia hermosa que también tiene que ver con jugar y con animarse un poquito sin ser tan profesional. Hablando de animarse en el taller de adultos, ¿cómo los impulsás a esto, a hacer aquello que quedó pendiente quizás? Bueno, tengo muchísimos alumnos que en realidad tuvieron o malas experiencias al ser chicos o adolescentes, ¿no? Con algunas expresiones que les dijeron o participaron en coros y no estuvieron conformes y retoman luego de muchos años esto de la necesidad de cantar, de tomar clases de canto. Muchas mamás, después de no haber criado a sus hijos, vuelven a cumplir sus sueños y otros que no se animaron jamás tampoco a cantar en público empiezan a animarse y compartir con otros este hobby, este juego, y muchos se lo toman muy en serio. ¿Cuántos alumnos tenés en total, Noé? Actualmente los talleres de canto son 25 alumnos, porque recién estamos empezando, estamos inscribiendo, así que se van sumando, tenemos ya dos clases de este tiempo, y bueno, también tengo otros talleres en los que se suman más, muchos más alumnos. Contanos un poquito qué es Experiencia Aventura. Bueno, Experiencia Aventura es una propuesta que viene ya también hace 2 años funcionando en la Reserva Urbana de Morón. En realidad no es parte del municipio, sino que es un espacio que gentilmente usamos y cuidamos muchísimo. La idea es que las familias puedan venir con sus hijos y puedan disfrutar de un paseo, un recorrido por la reserva y puedan experimentar aquello que, por ejemplo, muchos viven en departamentos o en casas pequeñas, ¿no? A cerquita, 10 minutos de Morón, de Castelar, pueden encontrarse con la reserva, que es un lugar que tiene muchísima flora autóctona del lugar, muchos de los árboles nativos de nuestro país, la gente que los cuida. Además, el tema del cuidado del ambiente tiene muchísimas oportunidades de visualizar, por ejemplo, los tachos que son para reciclar, los tachos, las composteras, muy bien los carteles señalizados. Entonces es una experiencia hermosa que además no termina nunca, porque el ecosistema de la reserva va cambiando de acuerdo a las estaciones, si llueve también cambia, así que hermoso. ¿Y los chicos cómo se van después de esta experiencia? ¿Cómo los gratifica? Bueno, las familias me cuentan siempre lo que van haciendo, siempre se llevan, yo llevo algunas semillitas, encuentran alguna hojita seca, entonces en casa empiezan a replicar algunas cosas, empiezan a observar sus plantitas, aunque algunos tienen plantitas en el balcón, a verlas de distinta manera, empezar a querer regarlas, inclusive a querer hacer un compostaje en casa o guardar algunos elementos plásticos para reciclarlos. Entonces me mandan videos siempre y audios con esto que llega a casa. Los que quieran participar ahora en febrero, ¿todavía hay cupo? Sí, en febrero, bueno, tienen que comunicarse a través de mi cuenta de Instagram, que es imaginar.arteyjuego, mandar un mensaje privado, también ahí está mi número de teléfono, y hay aproximadamente 12 cupos por sábado para participar de Experiencia Aventura.